Hola amigos de ADN Deportivo, espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como saben, este programa llega gracias a los alumnos de la mención de Periodismo Deportivo y se transmite en las plataformas de UPCTV. Les cuento que este programa es especial, es un programa de transición. Yo soy Grisel Reina y a la conducción me acompaña como siempre Gonzalo Latorre. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Qué tal, Grisel? ¿Cómo estás? Contento de estar aquí, por supuesto, como siempre. Y un poquito melancólico también, porque como tú dijiste, es un programa de transición. Vamos a tener bastantes novedades y vamos a presentar a los nuevos conductores que van a estar aquí en ADN Deportivo de hoy en adelante, ¿no? Así que yo estoy muy emocionado, Grisel. Vamos de una vez para poder conocerlos, a ver quiénes son. Así es, Gonzalo. Yo también estoy súper emocionada por mencionarlos, por ya conocerlos y presentarlos aquí. Así que vamos a darle la bienvenida a Claudia Pérez y a Sebastián Guerra, que serán los nuevos conductores de ADN Deportivo. Así que nosotros les vamos a ceder la batuta a ellos y queremos invitarlos al programa para que podamos comentar un poco sobre las novedades deportivas de estos últimos días. ¿Qué Hola, tal, chicos. Chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bienvenidos a ADN Deportivo. Hola chicos, ¿qué tal? Muy contenta de formar parte del programa, muy contenta también de que ustedes nos den el pase, los hemos visto durante todo este tiempo y en realidad estamos felices porque sentimos que han llevado muy bien el programa y bueno, contentos y emocionados con lo que se viene ahora en adelante, ¿no? Sí, solamente a acotar lo que dice Claudia. Gracias por darnos el pase, por ceder la batuta. Han dejado la valla bastante alta y esperamos, Claudia y yo, estar a la altura de lo que han hecho en este año de ADN. Así es, chicos. Sabemos que van a quedar en buenas manos. El programa está en las mejores manos. Ya los conocemos a ustedes. Y bueno, con toda la confianza con Gonzalo. Claro que sí, felicitaciones también, muchachos, bienvenidos nuevamente. Y Claudia, me dicen por ahí que tú vas a tener unos entrevistados en exclusiva, ¿no? Que tienes algunos contactos por ahí que vas a invitar a KDN para conversar y tener entrevistas también. Ah, sí, claro, para el programa se vienen muchas entrevistas, muchas fuentes, mucha ahí el la nota ahí necesaria para después de cada encuentro deportivo, después de cada evento deportivo, vamos a tener ahí la primicia y aprovechando los contactos que tenemos aquí con Sebastián. Claro, sí, y a ras de cancha, ¿no? Que eso es tan importante. ¿Y qué les parece si empezamos a conversar un poquito de la actualidad, ¿no? De lo que se viene? Hemos tenido el partido de Melgar, no sé si lo pudieron ver, ¿qué sensaciones se quedaron? ¿Cómo les pareció el partido? ¿Qué piensan al respecto? A mí me parece, fue un partido triste, no por el resultado que todos esperábamos de alguna manera con Melgar, pero creo que se hicieron muchas cosas mal para que sea un marcador tan abultado, ¿no? Empezando por el técnico, que creo que planteó mal el partido, pero bueno, con la esperanza de que se puede remontar el partido, faltan 90 minutos, y como ya nos dijo Claudia detrás de cámara, hay mucha fe en Arequipa y estoy seguro que también en el resto del país también, ¿no? Así es, Sebastián, justo lo mencionas, ¿no? Y Claudia nos estaba contando que ya está en Arequipa. Claudio, ¿cómo fue el ambiente ahí en Arequipa? Sabemos que ahora el 7 ya van a jugar la revancha, pues, ¿no? El partido de vuelta. Este miércoles fue difícil, fue bastante difícil, pero ¿cómo se vivió allá en Arequipa? Había mucha expectativa, sí. ¿No? Sí, primero quiero comenzar para decirle a todos los chicos que nos están viendo que no se despeguen del programa, porque en realidad aquí vamos a tenemos una corresponsal directa en Arequipa, sí, en Arequipa aquí, y vamos a tener las declaraciones, los datos más importantes de lo que viene haciendo Melgar en esa Copa Sudamericana y también en el torneo local en la Liga 1, ¿no? El día miércoles, el partido de ida de la Sudamericana, sí, perdió Melgar por goleada, pero lo vivió la gente aquí en Arequipa con mucha expectativa, ¿no? La gente con sus camisetas desde muy temprano también los lugares públicos concentrando a los hinchas para ver el partido en pantalla gigante, lo que acostumbran a hacer mucho aquí cuando son partidos grandes, son partidos internacionales. Los chicos, el equipo viajó desde 2 días antes para poder pasar la noche y poder descansar tranquilos ya en Ecuador. Fue un viaje, sí, largo, fue en charter, pero
lamentablemente el resultado no fue el esperado, ¿no? Como dice Sebastián, de repente fueron X los motivos. Tuvimos, sí, muchas oportunidades de chances, ¿no? Sí, pero lamentablemente no logramos definir esos chances, esas oportunidades que se nos dieron. Pero nada, ¿no? Igual el equipo ha venido con mucha fe, ha llegado a Arequipa el día de hoy a las 7:00 y pico de la noche. Están con mucha fe, con muchas ganas de golear, porque se necesita en realidad un 3-0 para ir a penales o superar los tres goles, ¿no? O sea, necesita Melgar ganar por goleada para poder pasar y llegar a Córdoba, ¿no? Pero en realidad los chicos están muy motivados, saben que equipo hay jugadores muy buenos en Melgar. Entonces vamos a ver qué nos espera para el próximo miércoles y vamos a ver cómo forma el profe de Lavallén ahora para el siguiente partido, ¿no? El siguiente encuentro. Claro que sí, y es un grupo muy unido también, ¿no? Y quizás era el punto más fuerte que tenía Melgar. Hablando ya un poquito más del encuentro, lo que fue este partido, yo creo también que hay que tener en cuenta que Independiente del Valle es un equipo que está acostumbrado a jugar a la altura y que tiene esta intensidad, ¿no? Que puede equiparar a Melgar también en la vuelta, precisamente, que va a ser en Arequipa, ¿no? Eso es un detalle que a mí me preocupa un poco, pero también quiero decir que no fue el mejor partido de Melgar. Hemos visto mejores aquí, con Grisel hemos hablado, ¿no? Nos hemos quedado contentos cuando hemos visto la táctica, este fútbol dinámico que tiene el equipo de Arequipa y que no pudo mostrar el día miércoles, ¿no? Pero estamos seguros que va a mostrar una nueva faceta en la vuelta y que seguramente va a salir para adelante con este pundonor y con esta fuerza que dice Claudia, ¿no? Porque en Arequipa se vive mucho el fútbol de una manera muy apasionada también, así que seguramente se tomará con otra actitud. Es esa frase, ¿no? La fe es lo último que se pierde. Y yo creo que, a pesar de que sea muy difícil, como Claudia lo menciona, ¿no? Remontar este 3-0, tenemos que ganar por goleada. Yo creo que es importante la actitud que se mantiene, ¿no? Luchar hasta el final. Y yo creo que algo que faltó en el partido contra Independiente del Valle fue la actitud. Yo siento que se perdió un poco, a ver, voy a pedir su opinión después, a ver si opinan lo mismo. Pero yo siento que a Melgar se le conoce mucho por mantener la calma, por ser un equipo bien compenetrado, muy unido, tranquilo. Pero siento que después, tal vez del segundo gol, ya los noté un poco desesperados. Y siento que ese control de las emociones que vemos en el fútbol, específicamente en el fútbol peruano, que es muy pasional, juega muchas veces una mala pasada, ¿no? Sí, es tal cual lo dice Grisel. Porque si nos ponemos a pensar, creo, hay una frase que dicen, huele sangre y vas, ¿no? Creo que Melgar olió sangre. Creo que Melgar dijo, puedo empatarlo. Y fue a empatarlo, pero descuidando el plan inicial que era cuidar su arco propio. Porque Denemostier y Galeano son dos centrales lentos y acabaron defendiendo casi 40 metros atrás. Entonces, y los dos goles son en 5 minutos, entonces es como que el equipo fue, y lo peor de todo no fue el resultado, sino fue la imagen que dejó Melgar al final. Fue un equipo que se notaba desconcertado y rara vez lo hemos visto así. Creo que, como dicen ustedes, hay posibilidades de golear, de ganar de repente, porque Independiente del Valle también dejó dudas atrás. No es un equipo que defienda del todo bien, y Melgar, si algo tienen al equipo, es que es un equipo fuerte. Ya metió 3 a Racing, ya metió 3 a Cuyabá. Entonces, antecedentes para agarrar de una posible hazaña, hay. Sí, claro que sí. Con Brasil, en Brasil, mejor dicho, el Inter de Porto Alegre también hizo un gran partido en una plaza muy difícil, muy dura. Yo creo que, si bien lo que le caracterizaba a Melgar aquí en el torneo local era esa solidez y ese equilibrio defensivo, porque no marcaba tantos goles en el torneo local, pero en la Copa sí, ¿no? Tenía una imagen diferente, una cara distinta, solamente que ahora sí, estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, ¿no? Se le vio un poquito quizás nervioso, a Paolo Reina lo vi quizás ansioso, ¿no? Y era algo que no se veía, porque la saga de Melgar, al menos en la Copa Sudamericana, se mostraba más sólida, ¿no? Evidentemente en una instancia definitoria hay más presión, hay mucha más expectativa también, y eso pesa, ¿no? Pero también creo que siempre queda esa pizquita de la fe, ¿no? Las esperanzas para ver qué pueda pasar en Arequipa, con Bernardo Cuesta, ¿no? Este goleador de raza que es ídolo ya en Melgar, y que sin duda va a mostrar un poquito más de lo que vio el partido anterior. Claro, hay que recordar que en el 11 titular no estuvo Paolo por una cuestión de tarjetas amarillas, pero lo reemplazó Lazo, ¿no? De repente, vamos a ver cómo forma ahora en el próximo partido Lavallén, porque yo concuerdo con ustedes y concuerdo mucho en lo que dice Sebastián, ¿no? Y Grisel, de repente
Bueno, no se sintió el Melgar de siempre, no se sintió el Melgar que viene haciendo un buen papel en la Sudamericana, como lo dice Gonzalo, pero vamos a ver, tenemos muy buen pasado atrás, los partidos anteriores no creíamos que Melgar iba a llegar hasta donde estamos, de repente fallaron algunas posiciones, fallaron algún planteamiento, pero esperamos ahora el miércoles poder lograr el objetivo, porque como dice Melgar, ¿no? En cada declaración hemos escuchado que van paso a paso, objetivo por objetivo. Entonces esperamos que esta fuerza que han trabajado durante todo el año, esta unión, este buen grupo que tienen, valga la pena para poder obtener el resultado necesario y dar el pase a la final, ¿no? Que es lo que todos los peruanos deseamos. Sí, Claudio, concuerdo contigo, ¿no? Y yo creo que algo que mencionabas también era esta definición. Creo que para el próximo partido hay que afinar, tal vez tenemos a Cuesta, ¿no? Pero creo que faltó también esta efectividad para hacer los goles, definir el partido, porque sin goles no hay resultados, ¿no? Entonces también creo que más allá del resultado que podamos tener en este partido de vuelta, Melgar ha tenido su mejor campaña en su historia, ¿no? En un torneo internacional. Y eso no solo es bueno para Melgar, ¿no? Sino también es bueno para el fútbol peruano. Sí, así es. Y Claudia, si nos puedes decir, por favor, ¿cuándo se tiene programada la venta de entradas? Si sabes algo, porque el público va a jugar un papel muy fundamental en ese partido de vuelta en Arequipa. ¿Tienes alguna información al respecto? Sí, bueno, de hecho, aún no han publicado ninguna actualización, ningún detalle sobre el porcentaje de entradas vendidas. Ya publicaron los precios, sí, pero no han publicado, no es algo como que las primeras horas se agotaron las entradas. Todavía no pasa eso. Imagino y espero que suceda en los próximos días para que el público pues sea un arma, una herramienta fuerte y para que Melgar pueda incentivarse aún más, ¿no? El equipo puede incentivarse aún más. De hecho, el partido pasado sirvió mucho la compañía del público, de los hinchas de Melgar, porque vino gente de Lima, vino gente de otras provincias que no necesariamente era hincha de Melgar, pero es hincha del fútbol y quería pues ver que un equipo peruano lograba esto que está haciendo Melgar, ¿no? Pero vamos a ver, espero en realidad que siga así, que la gente siga apoyando al equipo, que no se derrumbe por un resultado, porque todavía faltan 90 minutos más por jugar, ¿no? Es un partido de ida y vuelta, todavía nada está dicho, y bueno, espero que vengan. Vinieron un montón de personajes de fútbol, vino el Puma, vino el técnico de la selección, o sea, yo espero que esta vez vuelva a repetirse y nada, ¿no? Espero recibir muchas noticias sobre el público y sobre la venta de entradas. Que pueda rendir y así como la venta de entradas para el clásico. Sí, sí, justamente vamos a hablar de eso, Claudia. Yo creo que sí, porque la barra Melgar es sumamente comprometida, ¿no? Y muy identificada con su equipo, como dijo Grisel también. Ya no era solamente Melgar, sino era algo del fútbol peruano, ¿no? Había mucha expectativa, estábamos siempre pendientes, siempre atentos a lo que hacía en esta Copa Sudamericana, que ha sido histórica para todo nuestro balompié. Y otra cosa, precisamente, que es histórica, es una nueva edición del clásico, ¿no? Del fútbol peruano. Ese tema al productor le gusta, chicos, les voy contando. Él nos decía por el switcher, ¿no? ¿Cómo vamos a hablar? ¿A qué hora vamos a hablar del clásico? Porque se viene un partido picante también, ¿no? Alianza Lima contra Universitario de Deportes, por supuesto. ¿Cómo la ven? Yo creo que un clásico siempre es un clásico, es una historia diferente, no pasa tanto por la actualidad ni el momento, sino hay otras cuestiones que juegan, que influyen allí. No sé cómo lo vemos. Sí, Gonzalo, antes de pasar al tema del clásico, bueno, estamos seguros, Claudia, que vamos a tener información exclusiva contigo desde la cancha, desde allá, desde Arequipa, con toda la gente y lo que se vive, ¿no? A ras de cancha, esta pasión. Y ya, bueno, ahora sí, pasando al clásico que bien mencionaste. No lo dudes. Se viene la revancha, ¿no? Esta lamentable actuación tal vez de los cremas en abril, recordemos, ¿no? Esta goleada 4-1 en el Monumental. Ahora Alianza los recibirá en Matute y tengo entendido que las entradas ya están agotadas, ¿no? 30.000 hinchas blanquiazules, hinchada local, ¿no? Por temas de seguridad. Yo creo que, como tú dices, Gonzalo, un clásico siempre es un clásico, ¿no? Nos espera bastantes novedades y, bueno,
sentimientos emocionantes. La revancha, Grisel, la revancha, tú dices. Ahí lo veo a Sebastián con ganas de opinar sobre este tema. Expláyate, Sebastián. Bueno, gracias por dejármela picando, Grisel. A ver, ¿qué puedo decir del clásico? Sí, como dice Gonzalo, es siempre un partido distinto. No importa cómo llegan los equipos, siempre es una historia aparte, como es, ¿no? En la semana, en la conferencia de prensa respecto al balance y el plan de gestión de Gian Ferrari, fue justamente el administrador que mencionó que el partido era una revancha. Yo no sé si tanto una revancha, porque es una revancha cuando puedes volver a jugar algo, ¿no? Y este partido, la U ya no se juega el título, Alianza sí, y Alianza está llegando con un mejor nivel futbolístico que la U. Y eso creo que nadie lo puede negar. La U, por su parte, deja muchas dudas. Tiene una racha de 3 partidos sin perder, mejor dicho, 2 victorias y un empate. Pero sigue dejando muchas dudas, sobre todo en los extremos y en la saga central. Y por eso es por algo que se habla de una limpia del plantel, ¿no? A final de temporada. Y Alianza, bueno, viene de empatar, pero te deja mejores sensaciones, ¿no? Sí, así claro, es. Sí. Claudia también, Claudia también quiere, Grisel. Yo la veo ahí, que está con ganas de decir, ¿no? ¿Qué va a pasar en el clásico? También tiene su favorito. Sí, bueno, en realidad, sí en el medio, pero quería comentar lo que está moviendo muchos hinchas blanquiazules, ¿no? Que es que Jefferson Farfán viene entrenando a la par del equipo y puede ser que entre. Lo escuchaba en un programa de fútbol también, del torneo local, y decían que es muy probable que una colega decía que es muy probable que entre los 15 minutos ya para el final del partido, ¿no? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, los hinchas blanquiazules han arrasado con las entradas, esperaba tener algunas declaraciones de algunos personajes de Alianza Lima, pero lamentablemente les han prohibido hablar, veía que querían obtener declaraciones de Hernán Barcos, pero no ha podido hablar. Y respecto a la U, esperemos que se mejore la situación deportiva en que están atravesando, ¿no? Es duro, es difícil ver a un equipo tan grande, tan importante para el fútbol peruano en esta situación. No son resultados habituales que saca Universitario de Deportes, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? De repente viene una revancha, vamos a ver qué pasa. Sí, es cierto, van a jugar con hinchada local, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo puede pasar. El fútbol, nada está dicho. Nada está dicho, claro que sí. Y una cosa con la que yo estoy de acuerdo con ustedes, chicos, es que si bien Universitario no pasa por su mejor momento, no encuentra los resultados, le cuesta no armar esta idea de juego, esta táctica específica, algo que nosotros hemos comentado aquí en ADN también, es que Alianza no tiene una idea de juego, en realidad. Tú lo ves y no puedes identificar algo, ¿no? Digamos, Alianza juega así, este es su estilo, ¿no? Es muy difícil, en realidad. Siempre son cuestiones de individualidades, buenos momentos. Ahora tienen a Pablo Lavandeira, que está que hace un muy buen partido, muy buenos partidos en general, una continuidad importante, Barcos que tiene un rendimiento irregular, si llegara a Farfán también es una jerarquía diferente que te aporta el equipo, ¿no? Pero tampoco es que tenga una idea demasiado clara y, como dije hace un momento, creo que en un clásico cualquier cosa puede pasar, es bastante incierto en ese sentido, y yo no sé si ustedes creen que al final, si el resultado termina siendo favorable a esa Alianza y evidentemente desfavorable a la U, se le acabaría el saldo a Companucci. ¿Creen que está ahí cuestionándose su continuidad? ¿Les parece que si no se da un buen resultado por ahí, abre una situación definitoria, o creen que todavía tiene margen? A ver, yo lo que puedo decir es que no creo que sea cual sea el resultado, no creo que sea saca técnico, salvo sea algo muy catastrófico como el 4-1 de abril. Pero definitivamente a fin de año en la U se van a evaluar resultados y se van a tomar decisiones, ¿no? La U con este clásico de alguna manera busca lavarse la cara y salvar la temporada. Y decir eso es bastante duro, ¿no? Porque ver a la U que un clásico defina su temporada es pintar en cuerpo entero lo que ha pasado a lo largo del año, ¿no? Alianza, no creo que de repente es el agregado del clásico, ¿no? Como que cada uno va a buscar, digamos, la U va a buscar aguar en la fiesta Alianza por su estrella 25, que está que la pelea, y Alianza va a buscar
literalmente puede dejar de todo, fuera de todo, la U a final de temporada, ¿no? Pero definitivamente, como dices, Gonzalo, el crédito está que se le acaba con Panucci. Y a fin de temporada, yo creo que este clásico define muchas continuidades en plantel, en tienda crema, ¿no? Seguro que sí, y la veo preocupada, Grisel, ¿no? Con esa continuidad, con lo que vaya a pasar en el futuro, en la tienda crema. Sí, yo también estoy de acuerdo con Sebastián, ¿no? Este partido creo que define muchas cosas, se cambian también muchos jugadores en el plantel, no vamos a ver a los mismos que vimos en abril en el primer clásico. Y bueno, ¿no? Se define también en campo el contrario, ¿no? En Matute. Igual yo creo que va a ser un partido muy emocionante para ambos equipos. Y bueno, la U van a estar con 30.000 hinchas blanquiazules, ¿no? También va a tener ahí un poquito de más presión, ¿no? Tal vez también veamos, como dijo Claudia, algunas sorpresas como Jefferson Farfán, que estuvo un poco cuestionado también por esta discontinuidad que tiene en su juego, ¿no? Pero que ahora hemos visto que se está incorporando a los trabajos grupales con el equipo. Así que probablemente por ahí Bustos analice incluirlo, ¿no? En su lista. Así que bueno, que es importante y que estoy seguro que vamos a estar súper actualizados con este resultado, ¿no? Este clásico con los chicos en los próximos programas. Pero Claro. no solo eso, ¿no creen, chicos? Como bien lo hemos mencionado antes nosotros, creo que fue Gonzalo, me parece, el que lo mencionó, es a todo dar el estadio, ¿no? Son 30.000 entradas vendidas, y si algo podemos decir de Alianza es que ya lleva muchos años vendiendo experiencias, ¿no? En Matute. No solamente vende un partido de fútbol, vende experiencias Alianza. Entonces, en ese sentido, no es como que digamos 30.000 personas y solamente un estadio lleno que por sí es una caldera, sino que van a ser 30.000 fieles de hace año tras año tras año tras año que acompañan a un equipo que viene bien. Y respecto a lo de Farfán, la dejo picando, vamos a ver qué me responden cada uno. ¿Debe jugar? ¿No debe jugar? ¿Qué dicen? Yo digo Yo que no debería jugar. creo que Carlos Bustos va a esperar cómo se desarrolla todo el encuentro y de hecho si sale en lista, si sale entre los 18, me parece que son, entre los 18 jugadores que concentran días previos al encuentro, yo creo que si tiene el resultado a favor, lo pondrá unos 15, 10 minutos como se viene hablando, para encender la fiesta, ¿no? Sabemos que Jefferson Farfán es una figura, pues, que a todo el mundo le despierta emoción verlo jugar, entonces yo creo que sería un premio para todo el público que va a ir a acompañar en el clásico Alianza Lima, ¿no? También hay que recordar que en estos últimos días han cambiado el árbitro, ahora va a ser árbitro FIFA, Augusto Menéndez, entonces va a ser un partido candente. Y bueno, ¿no? Entonces vamos a ver si juega o no juega. No sé qué opinan ustedes, chicos, Griselio y Gonzalo. ¿Debe jugar Jefferson Farfán? ¿Lo pondrá Carlos Bustos? ¿Saldrá en la lista de concentración? ¿Qué pasará? No sabemos. Me encanta la intriga, Claudia. Y yo creo que tú mencionaste una palabra, ¿no? Candente. Creo que eso define totalmente lo que será este clásico. Y yo, bueno, yo concuerdo con Sebastián. Personalmente también no pondría Jefferson Farfán por lo que les mencioné de esta continuidad que no se mantiene, ¿no? Y que no lo hemos visto jugar, pero bueno, al fin y al cabo, Bustos es el que tiene la decisión, ¿no? Yo creo que también, si es que lo ve bien, el partido se desarrolla bien, igual yo creo que lo va a incluir más que todo para esa imagen que representa Jefferson en el equipo que bien lo mencionaba Claudia, ¿no? Es un referente aliancista. Entonces, yo creo que se encendería mucho la fiesta. En Matute, si es que lo incluyen. Y te paso Sí. la batuta, Gonzalo. ¿Tú qué opinas? Al final me la dejan. Yo estoy más de acuerdo con Claudia, debo decir la verdad. Yo pienso también que le van a dar unos minutos, me la juego, me mojo, pienso que sí, va a tener unos 15, unos 20 minutos máximo, no creo que más. Le voy a decir algo que es un poquito poco periodístico, pero que es lo que me pasa con Farfán. Para mí él es un jugador tocado, él es un jugador que tiene una estrella, tiene algo, ¿no? Además de la jerarquía que representa por su trayectoria en Europa y demás, en la selección, un mundial y todas las cosas que sabemos. Tiene algo, ¿no? Es especial, la pelota como que le queda a él siempre, las jugadas terminan en él, o una pelota le queda por ahí para que haga un gol, no sé, tiene estas cosas,
que te pueden cambiar un marcador, ¿no? Que quizás si el partido está complicado, si está cerrado, te puede dar una chance, una puerta distinta, ¿no? Entonces, eso no es muy futbolístico, eso quizás no tiene mucho que ver con la estrategia, no tiene mucho que ver con la táctica, pero puede ser algo que te cambie por ahí un partido, ¿no? Si hablamos de fútbol, yo creo tampoco que debería jugar Farfán, porque no viene bien, no viene una lesión, viene muy complicado, y de hecho se está hablando incluso que podría estar cerca su retiro, ¿no? Entonces, por ese lado, no. Pero por lo que aporta, sí. Para mí. Solamente para dar un dato respecto a Farfán y Alianza. El último partido de Farfán con Alianza es el Cristal, la final de vuelta. Sí. Y desde ese momento han pasado 30 partidos que ha jugado Alianza sin Farfán. Entonces, y digamos que mal no ha leído Alianza en lo que va el año sin él, ¿no? Yo creería que por más ganas que Farfán pueda tener de jugar, creo yo que aún no lo van a viajar. Sí, pues será una sorpresa. Al fin y al cabo, sí. Ya nos enteraremos de lo que suceda, ¿no? Y tú mencionaste a un equipo, Sebastián. Mencionaste el último partido con Cristal. Y alguien que deja Cristal es Percy Liza. A mí me tomó un poco por sorpresa esta noticia. Justo lo estaba revisando, ya que fue oficializado como nuevo jugador del Marítimo, ¿no? Se nos va a Portugal. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Bueno, van... Justo se da el fichaje en Europa en el deadline, ¿no? Hoy día cerraba finalmente el mercado de fichajes en Europa. Y Percy Liza tiene la gran oportunidad de ganarse el titularato rápido, de repente, en el Marítimo, que viene último en la Liga Portuguesa. Solamente 2 goles a favor, 3 en contra. Y creo que el equipo va a necesitar toda la ayuda posible para salir ese momento, ¿no? Y Percy Liza es un buen proyecto de delantero. Ahí me gusta mucho Percy Liza como delantero. No sabemos las razones por las cuales no he estado alternando mucho con Cristal, pero recordemos que es el mismo Roberto Mosquera que lo hace debutar, ¿no? Finalmente, la gente muchas veces dice Mosquera no lo quiere, pero fue el mismo Roberto Mosquera el que lo hace debutar en Cristal. Entonces, algo debe saber él que no sepamos nosotros, ¿no? Y bueno, desearle a Percy todos los éxitos del mundo en Portugal, y se va con 15 goles y 7 asistencias con Cristal en 60 partidos. Así es una gran oportunidad en su carrera, sin duda alguna, ¿no? Y es bastante joven, solo tiene 22 años y es su primera experiencia también en el viejo continente, ¿no? Como le dirían. Así que desearle lo mejor a Percy. Yo estoy segura que ya va a desarrollar mucho su potencial. Y quién sabe, ya lo veremos más adelante, tal vez volviendo y con mayor madurez, tal vez en otros equipos, ¿no? Bueno, en su equipo inicial, ¿no? Sporting Cristal. Sí, para mí también es un gran jugador. Me gusta mucho estas características que tiene. Le veo mucha potencia, le veo un aspecto físico también importante, ¿no? Me agrada su estilo. Yo también estoy de acuerdo con lo que dijo Mosquera, ¿no? Creo que tiene un futuro importante y en Europa siempre va a crecer su juego, ¿no? Siempre tiene la oportunidad de desarrollarse, de competir en un nivel mucho mejor. Entonces, seguramente va a aportarle a su crecimiento personal y profesional también, ¿no? Así que los mejores éxitos, por supuesto, de nuestra casa también. Así es, Gonzalo, así es, chicos. Y quiero cerrar ya este bloque. No sé si Claudio nos quiera comentar algo más sobre Percy o podemos pasar tal vez al Mundial Juvenil de Natación, ¿no? Que se está desarrollando aquí en Lima. Sí, ¿no? Tenemos compañeros de la mención, compañeros nuestros que están haciendo cobertura. Ya tenemos algunos resultados, chicos. A ver, ¿quién me lanza alguno? Por ahí tiene... El productor nos está mandando la información por el switcher. Tenemos. Claudia, que manda un dato. El productor está que le manda por el switcher. Vamos a ver qué dice el productor. A ver, Diego Alvi se ubicó en el top 8 del mundo en 100 metros mariposa. Es un logro muy bueno para el Perú, ¿no? ¿Qué pueden opinar de esto, chicos? Venimos logrando muchas cosas. Y bueno, me preguntaba sobre lo de Percy Liza. Desde acá, los mejores deseos siempre para los peruanos, igual en el deporte de la natación, no todo el fútbol. Venimos escalando, chicos. ¿Qué podemos opinar sobre este logro que ha obtenido un compatriota? La natación tremenda, ¿no? Tremenda. Sí, dale, Grisel, dale.
Sí, destacada la participación, así como Alexia Sotomayor, también con Gonzalo les cuento, chicos, que le hemos entrevistado acá en ADN. Alexia terminó séptima en la final de los 100 metros espalda también. Y bueno, esta información nos está llegando reciente con nuestros compañeros, ¿no? Que están en la cobertura del Mundial. El Mundial todavía no ha acabado, pero ya tenemos resultados y siempre favorable. Como tú lo dices, Claudia, y es un lema que nosotros tenemos acá en ADN Deportivo y que les confiamos, y es que nosotros buscamos siempre evidenciar, siempre visibilizar el polideporte, ¿no? Como tú bien lo dijiste, no todo es fútbol, hay muchos deportes y siempre hay que darle esa cabida y esa pantalla que merecen, ¿no? Sí, y la natación, ¿no? Esta disciplina que estamos trabajando, que nos está dando resultados, lo hemos comentado programa a programa, Alexia Sotomayor, precisamente Grisel, que estuvo aquí con nosotros, y que es quizás nuestro proyecto y nuestra realidad también más importante de la natación. No estoy seguro que va a seguir trayendo logros y que va a tener aún mejores resultados, porque ella, la verdad, tiene un potencial tremendo, pero siempre es rescatable y siempre es algo que debemos mencionar, estar en un podio mundial. No tenemos un top 8, tenemos un top 7, y esas son noticias que siempre nos alegran, y también me alegra a mí que estemos desarrollando competencias a nivel mundial, de categoría mundial en Lima, ¿no? En Perú, en nuestro país, es algo que hay que apoyar y difundir también, ¿no? Porque el deporte, como tú dijiste, Grisel, va mucho más allá del fútbol y es la premisa aquí en ADN Deportivo. Y bueno, chicos, con esto nosotros ya nos vamos despidiendo. De nuevo les cedemos esta pantalla, ADN Deportivo, que es nuestra casa, por mucho tiempo. Lo dejamos en buenas manos, sabemos que ustedes lo van a cuidar y van a seguir buscando esta premisa que les comentamos, ¿no? Así que con Gonzalo nos vamos súper agradecidos y por todo este aprendizaje, Gonzalo. Ha sido un placer compartir este espacio contigo durante todo este tiempo. De igual manera, Grisel, y unas gracias también muy sinceras a nuestro productor por confiar en nosotros, por darnos esta oportunidad también, y también estoy muy de acuerdo con que lo dejamos en unas muy buenas manos, ¿no? Les debo decir, chicos, también que ahora viene el bloque favorito del productor, la parte del cherry, de la publicidad. Esa es la que más le gusta, a mí me han dicho por ahí, así que ya saben, para que lo tengan mapeado, y de nuevo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, chicos, por cedernos el pase. Muchas gracias por el lindo trabajo que han venido haciendo. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Les pedimos a toda la audiencia, a todos los chicos que nos acompañan en cada edición, que no se pierdan ningún programa. Vamos a tener información de primera mano. El próximo programa se viene con datos muy importantes del encuentro que va a tener Melgar. Entonces, sigan acompañándonos, nos vemos en el siguiente programa. Sebas, coméntale a los chicos las redes y los portales de información que tenemos para que nos sigan, nos acompañen con todo lo que están recogiendo nuestros compañeros ahí en el torneo de natación. Así es, Claudia. Bueno, Gonzalo, Grisel, solamente decirles primero gracias por darnos una linda oportunidad de poder seguir haciendo crecer algo que ustedes han hecho ya bastante por el portal, por ADN, y bueno, claro, ya no solamente Melgar, también es próxima semana también es Champions League también. También, entonces, pero por la ras de cancha vamos a tener ahí de Melgar, vamos a aprovechar los contactos. Claro, va a tener las entrevistas en exclusiva. Vamos a explotar ahí, los claro. contactos. Solo para nosotros. Y solamente el productor nos apunta que, chicos, no se despidan mucho, que van a seguir haciendo cobertura también, así que sí, nos seguirán viendo. Y bueno, a todos los que nos han seguido, Gonzalo, Grisel, muchas gracias. Claudia, tú y yo nos vemos la próxima semana. Y recuerden, chicos, que tienen que seguir nuestra página web y nuestra fanpage adndeportivo.com. Dale, nos vemos, chicos. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta el próximo programa. Gracias, chicos. Hasta la próxima.